Vamos a lo que está sonando en Cuba con Camilo Loret de Mola, analista político y abogado. Camilo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, y menciono lo de abogado, porque además sabes mucho de esto, ¿no? Sí, por supuesto. El anuncio que se viene a hacer en la ciudad de Miami, ¿qué crees, que se da el anuncio o no? No creo que de todas las expectativas sean cubiertas. No creo que el carril 3 se vaya a imponer completamente, porque, insisto, hay un problema básico, que es que hay inversiones estadounidenses en Cuba. Uh-huh. Con permiso del gobierno interior, pero existen. Hay pero de cualquier 60 compañías, por lo menos. Inclusive importantes compañías, uh-huh, como las de crucero y las compañías aéreas. Aéreas, como American Airlines y Royal Caribbean y todo esto, ¿no? Pero mañana es un día muy difícil para el régimen de La Habana, porque vienen a anunciar medidas de restricción, uh-huh, que además de poner en marcha, quizás parcial, quizás casi total, el capítulo tercero de la ley Helms-Burton, sí, que permitiría que aquí, ciudadanos de aquí, le pongan demandas aquí en las Cortes Federales, uh-huh, a las empresas extranjeras que están operando en Cuba, okay, en propiedades confiscadas desde el triunfo de la revolución. O en áreas que son de procedencia de confiscaciones. Claro, ahora, desde que se escribió la ley Helms-Burton de estos dos senadores, ¿se ha aplicado en algún momento completamente el carril 3? No, nunca. Siempre se ha ido posponiendo, siempre suspendiendo. Se ha suspendido. Exactamente. Ahora, o sea, inclusive ¿por qué ahora, Camilo? ¿Por qué? ¿Crees tú que es para ponerle presión a Cuba de que no siga apoyando a Venezuela? Entre otras cosas, es ese castigo. Uh-huh. Pero también estamos de cara a las elecciones y el 2020 nos viene muy bien el voto cubano. Así está pensado. Que siempre es un voto muy llamativo, sobre todo en el estado de la Florida, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. En el sur de la Florida es clave el voto cubano. Uh-huh. Pero mira, también se está anunciando que con estas medidas pudieran incluirse la restricción de la remesa, uy, 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 y la restricción de los viajes a Cuba, de la misma moda, sí, en que lo hizo George W. Bush. Es el capítulo 4 de la ley del Pero imagínate, las restricciones en la época pasada era bastante conflictivo, porque Bush estableció que se podían mandar $300 cada 3 meses. Uy. A $100 un mes. Y en el caso de Cuba, imagínense ustedes que desde el 2008 al 2018, tan solo en remesas... ¿Cuánto hubo? $29 mil millones. Impresionante, Camilo. En remesas. Y en equipos, en bienes, en materiales, en, sí, comida, $27 mil 321 millones. Tremendo. Y mientras esto sucede, que Cuba se las está viendo negras, uh-huh, el pollo que llega a Cuba, tenemos mucho problema con el pollo en Cuba porque no llega lo suficiente. Y entonces esta mujer que trabaja en una tienda en dólares tiene la misión, nada más y nada menos, que de controlar, miren, el trompo de la entrada. Vamos a ver cómo cómo trata de lidiar con el público. ¿Qué es lo que piden? ¿Ticket? No, que se organicen de uno en uno. ¿Pero quién se va? ¿Con hambre nadie se organiza, Camilo? No, ya lo consiguen los dos primero, pero después. Pero además, la necesidad de hambre que tienen esa gente. Esa gente lo que están es loco por comer. Claro. Loco por entrar. Entonces ella tiene esa locura que de repente se desata aquello y tumban, no digo yo el trompo, uh-huh, la tumban a ella. Sí. Y las vallas que ha puesto. Bueno, muy pendientes mañana, obviamente, día es el clave. Año 54, ¿no? Uh-huh. Del intento de entrada de la, del desembarco, de la invasión en Bahía de Cochinos. Muy pendiente, John Bolton viene al sur de la Florida, alto funcionario. Y pendiente a las reacciones de Cuba, que están anunciando medidas de otro tipo. Bueno, muy bien, gracias, Camilo, estaremos pendientes, seguimos con más. Un placer.